13º domingo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hijo está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y lo tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía pregunta quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». Y no permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijera a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy nos sitúa en la orilla del lago de Genezaret, en medio de la habitual aglomeración de gente en torno a Jesús. Hoy nos presenta, a través de dos personajes muy distintos, la actitud de fe necesaria para acercarse a Jesús. El primer personaje es el de uno de los responsables de la sinagoga. Este, con una actitud muy distinta de los escribas, se acerca a Jesús creyendo firmemente en lo que Jesús puede hacer. Le pide que su hija no muera, que la cure y viva. Confiesa el poder divino de Jesús. El segundo personaje es el de una mujer que, a causa de la enfermedad que sufre, es tenida por impura. La mujer acude a Jesús como último y único remedio a su enfermedad corporal, pero lo hace anónimamente, por eso solo se atreve a tocarle el manto. En esas circunstancias Jesús pregunta: «¿Quién me ha tocado el manto?». Con esta pregunta, Marco nos indica que el ámbito de la fe en Jesús no es el del anonimato, sino el de la intercomunicación personal. La mujer, en efecto, se ve obligada a salir del anonimato. Viene con temor y temblor y se postra ante Jesús. Esto representa la reacción humana a la manifestación divina. Se pone con ello de manifiesto que la mujer no había actuado por magia, sino por fe.
había visto en él al enviado de Dios. Por eso lo hace con tanta humildad como con fe sincera. Eso es lo que Marcos quiere resaltar y así lo sigue haciendo ahora con Jairo. También este se ha postrado ante Jesús reconociendo en él a alguien con poder. El propio Jesús lo invita a tener fe en él. Con la exclusión del gentío se pone de nuevo de manifiesto que el ámbito de la fe en Jesús no puede ser otro que el de la relación personalizada. Jesús en ambos casos deja claro que es la fe la que lo mueve a manifestar su poder, curando a la mujer, no porque le había tocado, sino porque se ha acercado a él con fe, y resucitando a la hija de Jairo. En ambas ocasiones, la fe de estos es la que hace que salga la fuerza de Jesús que salva. Al acercarse a Jesús con fe, al acercarnos ahora nosotros a los sacramentos, creyendo firmemente que en ellos está la presencia y la acción de Jesús, Él nos manifiesta su poder, concediéndonos los dones de su gracia divina que nos salva. Examinemos con qué fe nos acercamos a nosotros a Jesús. Marco nos hace ver que la presentación del reino de Dios está abierta a todos. El relato nos revela la recta comprensión de la fe en Jesús, más que como relato de milagro de Jesús. Es una buena ocasión para preguntarnos por los motivos de nuestra fe en Jesús. ¿Por qué creemos en Él? ¿Qué intereses nos mueven? ¿Buscamos obtener algo de Jesús o buscamos sencillamente entablar una relación con Él? El relato termina con el sorprendente encargo de no divulgar el hecho de que la niña de 12 años no está muerta, sino que vive. Esto lo dice Jesús, pues aún no se ha manifestado del todo Jesús. Se comprenderá cuando haya muerto y resucitado. Creemos en Jesús no buscando el milagro de la salud, sino teniendo nuestro encuentro con Él, conociéndolo, siguiéndolo y ser un verdadero discípulo misionero de Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.